SNUSA ayuda a disminuir la ansiedad ocasionada por la crianza de tus hijos, cuidando a tu bebé mientras tú estás ocupada con otras cosas importantes, como lo es un merecido descanso de tus labores diarias. Cuando tu bebé se tranquiliza, debe ser un alivio, no una preocupación. SNUSA Halo te alertará en caso de que exista algún problema con la respiración de tu pequeño. SNUSA Halo es un aparato portátil, el cual está diseñado para monitorear a tu bebé a donde quiera que vaya. Este DVD debe ser compartido con todos los miembros de la familia y aquellos que cuidan de tu hijo, ya que les permitirá familiarizarse con las funciones y la manera de operación de este aparato. La colocación correcta es crucial para un buen funcionamiento y monitoreo de tu bebé. La orilla del pañal necesita ser puesta hasta arriba, donde se sujetará al clip del monitor. El pañal debe ajustarse bien, no debe quedar muy flojo. La banda superior del pañal debe estar doblada por encima de la parte gruesa del armazón. El sensor se encuentra en la punta suave del aparato. Esta debe tocar la piel de tu bebé continuamente para asegurar el monitoreo correcto de tu hijo. El monitor debe ser ajustado y colocado lo más cerca posible del ombligo del bebé. El monitor es muy sencillo de utilizar. Oprime y sostén el botón de encendido y apagado, on-off, por un segundo. La unidad iniciará un autotest. Todas las luces deben de destellar en una manera consecutiva seguida de una vibración del estimulador de respiración. Luego, escucharás un sonido corto y habrá una pausa de un segundo. Después, el nivel de la batería se prenderá en un color ya sea verde, amarillo o rojo. Si la luz de la batería se ilumina color rojo, consulta tu manual de usuario. Una vez que el autotest se haya terminado, el aparato SNUSA estará en modalidad de monitoreo. Nota que la luz indicadora de movimiento, Movement Indicator Light, se iluminará cuando el estómago del bebé se mueva al respirar. Si el aparato no detecta movimiento en un lapso de 15 segundos, entonces comenzará a vibrar para intentar estimular el movimiento natural de respiración del bebé. Durante este proceso, la luz indicadora de movimiento es de color amarillo. Si no hay movimiento de respiración en un lapso de 20 segundos, entonces la luz indicadora de alarma será de color rojo y se encenderá una alarma audible para alertarte. Tal vez sea necesario que le brindes primeros auxilios a tu bebé. Si tu bebé está respirando suficientemente bien, entonces la alarma debe ser reinstalada. Para restablecer el monitoreo, oprime el botón de encendido y apagado, on-off, simultáneamente. Luego, renueva el pañal para garantizar la colocación correcta del monitor y enciende el monitor de nuevo. La unidad es resistente al agua, sin embargo, no es a prueba de agua, así es que no lave el monitor SNUSA Halo. La batería solo puede ser repuesta por la fábrica o un técnico autorizado. Esta debe perdurar aproximadamente un año, si se usa de manera normal. Si deseas reemplazar la batería, debes llamar al centro de atención al cliente. Consulta el manual de usuario o visita el sitio en la red para obtener más información.